Ok, gracias. Spero che. Spero che non si crea demasiado altas expectativas después de esta introducción. Gracias por la invitación. Entonces, eso es un interés mío relativamente reciente. Hay un artículo que salió este año. Más fácil, a lo mejor, bajar el preprint ahí. Y bueno, aquí no va a haber muchas fórmulas. Si a alguien le gusta más fórmulas, ahí tienen de sobra 50 páginas. Ok, entonces, ¿listos? Es un objeto que creo que todo el mundo conoce. No siempre ha sido, tiene una historia bastante breve. Hay dibujos de Leonardo da Vinci, pero controversiales. No es claro que si fue él o su alumno. De todos modos, no tenemos ninguna bicicleta construida. No me di cuenta preparando esto, sé que estamos cumpliendo 200 años a la primera bicicleta. Y bueno, fue desarrollada y al final del siglo XIX, básicamente se parecía como hoy. Bueno, ahí está una versión un poco más moderna, pero básicamente la geometría ya estaba establecida y no ha cambiado más de 100 años. Salvo detalles pequeños, plástico en lugar de metal o madera, pero la geometría ahí está. Esa es la evolución de la bicicleta. Nosotros vamos a tomar un paso evolutivo hacia adelante en la dirección de simplificar. La bicicleta se va a representar por un segmento. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí está una pequeña película. Es un segmento, ¿sí? ¿Entiendes? Es el segmento que conecta la rueda delantera con la trasera. Es un segmento que está moviendo en el plano. Y los extremos del segmento, digo, el extremo, el rojo, te deja la trayectoria delantera, ¿verdad? No sé si se ve rojo o café, es el delantero y el azul es el trasero. Las curvas que se genera este movimiento de este segmento, las dos trayectorias que se parametrizadas que se dejan en el plano, no son arbitrarias, no sé si se dan cuenta. Tenemos una condición importante, condición de no resbalar o no deslizar o no patinar. O sea, ninguna de las ruedas no patina bajo nuestras suposiciones. Y la condición es que la dirección de la rueda vista desde arriba es tangente a la trayectoria que deja, ¿verdad? Si resbala, si patina, se va como transversal al curvo de avance. Bueno, la delantera no nos interesa porque tenemos el manubrio, ¿no? Que lo está ajustando. Entonces, pero la trasera, típicamente no hay manubrio, ¿verdad? Entonces, hay unos casos raros en YouTube, como cualquier cosa, pero típicamente no hay. Entonces, esa es la condición. Sí, vamos a ver unos ejemplos otra vez. Entonces, simplifico. Está el segmento y la trayectoria trasera es tangente en cualquier momento al segmento. Es un ejemplo de curvas, ambas cerradas, ¿sí? En el otro ejemplo anterior no era cerrado. ¿Ok? ¿Claro cuál es? Ese es el modelo matemático. Estamos estudiando las trayectorias generadas por movimientos satisfaciendo esta condición. Lo puedes escribir como una ecuación diferencial. No lo voy a hacer ahora. Estoy seguro que cualquier estudiante de cálculo puede hacerlo, pero vamos a explorar las consecuencias de esto. Las trayectorias, eso es una trayectoria que ustedes no ven típicamente, porque la bicicleta es muy grande comparada con la trayectoria delantera, ¿sí? El azul siempre va a ser en mis dibujos, creo que voy a poder mantener este convenio.
el azul es la trayectoria de la trayectoria delantera, ¿sí? Y pueden ver que el de rojo a veces la rueda trasera a veces se va atrás, a veces adelante y atrás y adelante. No sé, así circos chinos se hacen unos curvas así muy cerradas, tienen que hacer eso a veces, no hay de otro, como que la bici es rígida. ¿Okay? Es inevitable el fenómeno. Puede ser bastante complicado, ¿no? Por cierto, varios de los teoremas que espero quiero explicarles empezaron así, animaciones. La computadora es una gran herramienta poderosa para descubrir teoremas. Y varios de los teoremas fueron descubiertos observando con cuidado estos dibujos. Vamos a andar en círculo, pero muy chiquito comparado con la bici. Vamos a verlo desde arriba, se ve mejor. Aquí puse flecha para, como que está bien confuso el asunto, para que sea claro cuál es el adelante y cuál es el atrás. ¿Ven? La curva trasera, con todo y pico, se cierra. Pero ¿cuántas vueltas creen le toma a la llanta delantera, la que sigue la curva azul? ¿Cuántas vueltas le toma para regresar a su posición inicial? Se antoja decir 3, capaz. Pero vamos a empezar aquí, ahora. 1, sí, 1 sí ya contaron, 2, 3, 4. Uno de nuestros ejemplos más inspiradores es nada más estudiar, andar en bici, en círculo, o sea, que la delantera va en círculos. Okay. Vamos a regresar a este ejemplo más adelante, donde lo vamos a ver desde el punto de vista más alto de nuestros teoremas y qué está pasando aquí. Pero es bonito, aunque no entiendas nada. Espero que estén de acuerdo. Aquí está un acertijo para ayudarnos a digerir la condición. ¿Sí? Acertijo de detectives. ¿Sí? Tienes dos, a lo mejor los conocen, es bastante en el medio de acertijos y divulgaciones. Uno popular, si no, están. Si ya conoces, guarda silencio, por favor, deja a los demás. ok, tienes dos trazas de bicicleta del ladrón que escapó del lugar del crimen. ¿No? Y el acertijo es, aquí no los pinté en azul y rojo. No sabemos cuál es el delantero, cuál es el trasero. ¿Sí? Como sucede normalmente. Y no sabemos en qué dirección nos fuimos. Pregunta. Solamente en base de la geometría de estas dos curvas, ¿puedes deducir, bueno, sabiendo que fue con una bicicleta, no patinando, ¿pueden ustedes deducir en qué dirección se fue la bicicleta? Desde arriba, digamos, desde el noreste hasta el suroeste o viceversa. Vamos a contemplar un momento, ¿no? ¿Sí es clara la pregunta? Hagan así con la cabeza, ¿no? Ok, yo veo unos moviendo sus manos ahí. Bueno, lo analizamos juntos, ¿sí? Eso no es necesario más para resolver este acertijo. No necesitas saber ningún teorema, nada más entender la definición que di hace poco. Esa es una opción, ¿no? Que esa es la curva trasera, ¿sí? La base de esta flecha, yendo hacia allá. ¿Eso es posible? No, porque mira dónde está el punto de contacto de la delantera y mira dónde está la otra curva. Eso no es, aún si hagas, no sabes, ni siquiera sabes el tamaño de la bici, ¿verdad? Entonces, nada, no check. Bueno, a lo mejor ahí no vemos parte del dibujo, pero bueno.
¿Así? Tampoco. Bueno, vamos a intentar a checar. Hay cuatro posibilidades, ¿verdad? Vamos a ir a la, tomar la otra curva como la trasera. ¿Así? Capaz, ¿no? ¿Qué creen? Bueno, pero eso debe suceder no solo ahí. Tenemos que andar, echar a andarnos con la bici, ¿no? ¿Ven? No checa. La bici no es de hule. Tiene que... Todavía son rígidas, ¿sí? No checa si vas a lo largo de la... Ok. Nos queda todavía una opción más. ¿Qué tal así? También checa, pero no es suficiente. Sí. 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 Okay. Ahora entienden, si tú tomas dos curvas así al azar, ninguna de las cuatro posibilidades va a checar. Unas muy, muy pocos, más de una posibilidad va a caber. No sé si ustedes, uno si hace, le ocurre un ejemplo. No líneas rectas, encimadas. Pero sí hay ejemplos. Hay un ejemplo obvio, hay ejemplos menos obvios. Es una indicación de acertijos más avanzados, pero todavía elementales, alrededor de este tema tan simple al parecer. Vamos al caso más simple. Vamos a andar en a lo largo de una línea recta. La curva que se genera es una de las curvas súper clásicas. Wikipedia, todo está lleno de información acerca de ella. Marcan de los primeros pasos de cometer diferencial. Creo que Leibniz fue la primera que escribió una parametrización concreta con ella, usando una de las aplicaciones de cálculo diferencial. El problema fue, Huygens también tiene ciertos teoremas acerca de él, un gran experto en geometría de curvas. El que lo sugirió es el señor Claude Perrault. Algunos de ustedes, a lo mejor, ¿alguien conoce el nombre Perrault? Perrault. Ok. ¿Alguien conoce el cuento del Cenicienta? Gato con botas, pues no fue Perrault, pero fue su hermano, Charles Perrault. Es increíble, yo no sabía, la lista de todos los cuentos más populares así de los tiempos fueron. Alguien que le interesa un poco la historia de la ciencia, es una figura medio trágica, el Claude Perrault, pero bueno, quedó grabado, él sugirió el problema a Leibniz, se encontraron, pueden ver que coincidían, más o menos. Y ahí está es muy fácil generar, sin computadora, una tractriz, se llama, esta figura. Puedes andar en la playa y jalar un objeto atrás de ti. Vas a poder generar solamente la mitad con una cuerda. La otra mitad tienes que jalarlo en otra dirección. Esa es la tractriz. Bueno, ahí se dice en inglés, pero... Okay. Ahí está. Esa es la D es el tamaño de la bici. ¿Sí? Esa es la fórmula de Leibniz.
fórmula muy explícita, ¿no? Está parametrizada, es como una gráfica de una función. Ok, es un ejercicio bastante básico para cálculo, no sé, una o dos variables. La tractriz, bueno, no es... O sea, nuestro, en algún modo nuestro tema son tractrices generalizadas, ¿sí? Tractrices generadas no por recta, sino por cualquier curva azul, curva delantera. La tractriz misma es una curva fascinante, aquí está un poquito de sus propiedades. Es, es lo que se llama la involuta de una catenaria, los que tomaron cursos de curvas, o pueden nada más, ahí está la definición en, de la involuta de una curva. La catenaria también merece otra plática. La superficie de revolución generada por una tractriz, aquí vemos como la mitad de la tractriz, ¿verdad? Desde el pico para arriba, genera uno de los objetos más interesantes, geometría diferencial, es como un modelo de geometría hiperbólica, la subesfera, pero encajado, bueno, parte de ella, encajada en R3, no puedes encajarla todo. Y tiene aplicaciones interesantes en ingeniería, tiene sus propiedades acústicas esta subesfera. Sí, pero nosotros, ¿no? ¿Qué bocinas? Nosotros, matemáticos, vamos a tomar un acertijo así de cálculo. A lo mejor ustedes conocen. Un ejercicio típico de cálculo es calcular el área abajo de una curva. Podría usar la fórmula de Leibniz que puse antes, e integrar, pero es una lata. Tampoco tan grande, pero sí lo puedes hacer. Aquí lo vamos a hacer ilustrando unos de los teoremas más generales que esto de, acerca de trayectorias de bicicleta. El teorema dice así, es algo un poco sorprendente. Si tú tomas cualquier dos trayectorias, en este caso cerradas, entonces la bicicleta está como barriendo un área, el área verdecito ahí, ¿verdad? Entonces te dice que el área de esto no depende de nada más que el tamaño de la bici. O sea, podría ser que la trayectoria trasera es un punto y la bici está como un radio, está corriendo un círculo y eso es la fórmula que tienes a la izquierda. Es el área de un disco. No importa la forma, importa que no depende. Es un poco raro. Y tiene una versión un poco más generalizada, no tiene que ser, o sea, puede ser un pedazo. ¿Sí? Lo único que importa es el ¿qué ángulo, ¿sí? El cambio de ángulo de la bici de uno al otro. ¿Sí? Es como una relación entre trayectorias de bici y área. Hay uno más avanzado, a lo mejor si me da tiempo lo menciono más adelante. Vamos a ver la demostración, ¿no? Es plática de matemáticas. Ahí está este pedazo, lo puse ahí más grande. Entonces la idea es... lo dividimos en triangulitos, bueno, hay que tomar límite de triangulitos si tiene decimales, pero... Y luego los deslizamos, todos esos triangulitos, tienen aproximadamente, son ¿sí? como isósceles, y todos tienen los mismos lados, el tamaño de la bici, con ángulos ahí del pico, y lo juntas, y tienes como este abanico, se junta un sector del círculo y... Esa es el final de la demostración. El área, al deslizarlo, no se cambia el área. Tienes que hacerlo con más cuidado, con límites, pero esa es la idea. Ok, entonces es una demostración elemental. De hecho, y con esto podemos regresar a la tractriz. A lo mejor ustedes entienden. ¿Cuál es el cambio del ángulo? Eso no es cerrado, las trayectorias. ¿Cuál es el cambio de ángulo? Desde que empezaste a la izquierda, al infinito, y pasas a la derecha, ¿sí? 180 grados, pi, ¿verdad? Pues la fórmula dice que si haces esto, tiene que dar pi L cuadrado entre 2, ¿sí? Porque es pi entre 2. El ángulo, el cambio delta teta entre 2. Pues esa es la solución elegante, sin integrales. Geométrica. Bueno. Para los que llegan más tarde, va a haber otros acertijos, no se preocupen.
pero más difíciles, ¿eh? Mientras avanzamos, ya no tan fáciles. Bueno, ahora un concepto importante que deriva uno de los teoremas, probablemente es el teorema, es lo que me atrajo al tema que muestra, que es más allá que acertijos del primer semestre. A ver, entonces, hago lo mismo, tomo una trayectoria delantera, la azul, ubico la bici, como sea, en alguna posición inicial, esa es la... ¿Dónde está la función? Está la I, está ahí, y echo a andar la bici. ¿Okay? Cuando yo termino, ¿sí? La rueda delantera regresa a su posición inicial, no hay ninguna razón que la rueda trasera, o sea, con todo y bici, regresa a la posición inicial, ¿verdad? Está la posición final, ¿entienden? Tenemos un mapa de posición inicial a posición final. ¿Y quién lo define? Andar en bici. ¿Sí? Depende de qué depende este mapa, de la orientación inicial a la orientación final. Depende de la curva azul, obviamente, ahorita vamos a ver varios ejemplos, y del tamaño de la bici, muy importante. Si yo cambio el tamaño de la bici, no hay ninguna razón que sea lo mismo. Ahorita vamos a ver demostración, digamos, visual de esto. Okay. Entonces, define un mapa, le llamamos la monodromía de bicicleta. Eso viene de teoría de ecuaciones diferenciales, porque estamos resolviendo ecuación diferencial. Y manda... Estoy barriendo todas las condiciones iniciales, la bolita chiquita, y la bolita grande es la posición final. ¿Sí ven? Y la trayectoria está fuerte, ¿ah? ¿Eh? Esta animación, lo voy a hacer otra vez. ¿Sí? El círculo verde es el círculo de todas las orientaciones iniciales posibles. Empezamos con la orientación inicial horizontal y termina donde termina. Entonces esa es una ilustración de este mapeo del círculo a sí mismo. Ese es el objeto principal de toda esta plática. La monodromía asociada, ahí la notación lo enfatiza, depende de la curva y depende del tamaño de la bici. Con cada curva y con cada tamaño de bici se asocia un mapa del círculo de orientaciones a sí mismo. Ok, pues ahorita vamos a mirar qué propiedades tiene este mapa. El primero es un teorema. Se demostró bastante tarde. El señor Foot me demostró, creo que en los años 90 del siglo pasado, y dice que este mapa del círculo del sí mismo no es arbitrario. Es uno de lo que se llama transformada de Möbius. Ahorita vamos a ver. Que no se acuerdan, no vamos a recordar, ¿sí? Transformada de Möbius, típicamente lo ves en un curso de variable compleja, creo, o a veces le llaman transformación lineal fraccional, ¿verdad? Como es algo así, con una cierta coordenada, ahorita vemos, que pones en el círculo, no es el ángulo, ¿no? Pero hay otra coordenada en el círculo, se ve así. Y la ABCD, bueno, pues depende de la gamma, depende de la L. Esa es una transformada de Möbius, ¿ok? Aquí está la demostración, o digamos, bosquejo de demostración. Con esto debería poder hacerlo. Básicamente escribes la ecuación diferencial que estás resolviendo para definir esta monodromía. Y cuando la escribes, con cuidado, aquí está la clave. La clave es qué coordenada. Aquí es... Haces lo que se llama proyección estereográfica, ¿no? Lo parametrizas las direcciones con la teta, como sería el primer instinto, sino, y ni con la teta entre dos, pero usas esa construcción para mandar todo el círculo a esta línea vertical, el eje de P. Thank you.
aquí les enseño, ahorita les voy a enseñar con más animaciones. ¿Cómo se ve esta? Sí, es inevitable pregunta. Enséñame una curva, una trayectoria elíptica, enténdeme, hiperbólica. Nunca pensé en trayectorias en el plano en este punto de vista. Entonces, le digo qué sucede. Lo que sucede es lo siguiente. Primero, tenemos que entender algo muy básico, muy simple, pero súper básico. ¿Qué quiere decir punto fijo de la monodromía? ¿Se acuerdan qué quiere decir la monodromía? Pongo la bici en una orientación y echo a andar la bici hasta que regrese. ¿Qué quiere decir que es un punto fijo? Quiere decir que cuando regresé, regresé a la misma, que la posición final es igual a la posición inicial. Claro, su definición. ¿Eso qué quiere decir acerca de esta trayectoria roja, la trayectoria de la trasera? Que se va a cerrar, como en algunos de los ejemplos que les enseñé, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que fuera del caso de monodromía trivial, que es súper, hiper especial, pero nos interesa, pero típicamente se va a cerrar, o no se va a cerrar, o sea, no hay puntos fijos, nunca se va a cerrar, no sé si ustedes ya se tienen en mente unas tales trayectorias, o se va a cerrar solamente para dos orientaciones iniciales. O sea, cuando a mí me contaron, la demostración es casi trivial, o sea, básicamente se la di, pero cuando a mí me contaron esto, estaba increíble, algo tan básico, usando todas las cosas que siempre sabía, se supone. Y de repente tiene esa consecuencia de trayectorias en el plano. Ok, entonces eso es lo que dice. En caso hiperbólico hay dos, o sea, hay dos puntos fijos, hay dos trayectorias cerradas posibles y, ¿de acuerdo? Un punto era atractor, otro era inestable. Pues quiere decir que si tú vas a echar a andar adelante, se vas a converger tu curva trasera a esta curva cerrada. ¿Y cómo vas a ver la inestable? Pues te echas para atrás. Y sí, te corres, cambias el tiempo de t a menos t, entonces los inestables se vuelven estables y viceversa. Entonces es muy fácil verlo, también lo vemos muy claramente en animaciones. ¿Y qué pasa en elíptica? Elíptica quiere decir que nunca se va a cerrar, ¿verdad? Es como una rotación, ¿sí? Echas a andar y se va a rotar. Cada vuelta que vas a hacer va a rotar una cierta cantidad. Vamos a verlo en animaciones, ahí está. Este es un ejemplo, es un caso hiperbólico. Aquí ves dos orientaciones iniciales para una elipse, la cosa más simple después del círculo. Y vemos son los dos modos de andar en una elipse con este tamaño de bici que generan y son los únicos maneras de generar curvas traseras cerradas. Típicamente no van a ser cerradas, pero en este caso sí. Bueno, cuando yo lo vi dije, no, eso no es muy impresionante porque se ven muy parecidas, ¿verdad? Estas curvas cerradas, o sea, no, pero es una elipse, hay que tomar algo un poco más. Sí, tiene mucha simetría. ¿Qué tal esta? Ya son curvas cerradas bastante diferentes. Tenemos muchas conjeturas, ¿no? O sea, le enseño cosas, le cuento, pero te puedo decir que hay muchas preguntas abiertas acerca de esto, no sé si uno se les ocurre en adelante. Pero bueno, les cuento lo que sí sabemos acerca de esto. Bueno, entonces ese era el caso de la monodromía hiperbólica. En monodromía parabólica, ¿se acuerdan? Hay solo única. Ahí está. Lo escogí bien con la computadora para ver que hay un solo punto fijo. Y lo que sucede, se dan cuenta, la curva trasera asociada a una curva trasera única, o sea, monodromía parabólica, tiene longitud cero. ¿Cómo que longitud cero? Eso no es cero, o sea, se ve algo, ¿verdad? Es que hay que contar longitud con signo. Se dan cuenta que la trasera se va ahora adelante y ahora atrás, y ahora adelante y ahora atrás. Entonces tienes que, cuando va atrás, el odómetro tiene que echarse para atrás, como los contadores de agua, como medidores de agua o de luz.
puedes echarlo para atrás. Entonces, cuando te echas toda la vuelta, la suma total va a ser cero, ¿sí? Pero cuando vas atrás, la longitud cuenta con negativo. Y eso es un teorema, ¿sí? Es una situación parabólica, ¿sí? La modalidad es parabólica, sí, solo si la, la curva trasera tiene longitud cero. Vamos a ver un teorema más general que esto que implica este resultado. Pero es una indicación. Aquí está una, es un poco ilustración un poco diferente. ¿Entienden? Esto ustedes vienen en la posición inicial, pero también ven la final. Ahí está el final de la trayectoria. Entonces pueden ver que no hay ningún punto fijo, ¿verdad? Nunca el punto final coincide con el inicial. Está como, no es exactamente rotación, pero se comporta como rotación la posición final comparada de la inicial. Ahí va otra vez. Ok. Bueno, entonces esa es la monodromía. Hace un poco de tiempo de esto porque es el concepto principal y hay varios teoremas adicionales acerca de esto. Para, espero que con esto queda claro el concepto y su significado geométrico para curvas de trayectorias de bicicleta. Aquí está un ejemplo de monodromía trivial. ¿Sí? Eso ya lo vimos, contamos cuatro veces. Bueno. Eso ya lo hemos visto. Pero ahora entendemos este ejemplo que lo vimos antes. No sé si se dieron cuenta, debería convencerse que no importa cómo empezamos, no tenemos que empezar, digamos, ahora, cuando digamos empezamos así, no tenemos que empezar con la posición horizontal, porque te echas un poco más adelante y ya está chueco, pero luego puedes girar todo el dibujo, hay una simetría, y puedes girar todo el dibujo. De hecho, puedes. Sí, se debería convencerse que no importa en qué posición empiezas, se va a generar la misma como flor de tres pétalos, a lo mejor rotada, cuando tú empiezas con otra posición inicial. Pues es un ejemplo muy valioso para, porque es difícil de construir con un monodromía trivial. Todas las curvas traseras se cierran. Pero bueno, empezamos con círculo, no se vale. Habrá unas curvas más, ¿sí? Él es muy, hay como un espectro interesante, un número finito de longitudes, para lo cual eso sucede. ¿Okay? Espero darles una fórmula, uno de los teoremas nos da una fórmula para el círculo, por lo menos, de cuáles son estos espectros. Y esto depende de cuántas vueltas permito. Para cuatro vueltas tengo... creo que tengo dos. Estoy viendo uno de esos. Ahorita le enseño una tabla de todas las longitudes y todas las curvas que generan. Es pura belleza. Ok. Entonces, eso es el caso de monodromía trivial. Y de hecho, se puede generar mucho más otras curvas con un mecanismo que les explico. Ok. Ahí está un teorema. ¿Cuándo la monodromía de una curva es hiperbólica? O sea, las típicas curvas que ustedes ven en la, no sé, en la vida real con bicicleta son hiperbólicas. ¿Por qué? Porque la, eso es lo que dice el teorema, porque la bici es chiquita comparada con el, tienes que andar, no sé, alrededor del estadio. ¿Okay? Es mucho más grande que la bici. Solo en un circo puedes tú andar en un círculo comparado al tamaño de la bici. Entonces, las círculos, las curvas cerradas, círculos o no, que ustedes ven, son mucho más grandes comparado con la bici. El teorema dice, era una conjetura, más de 100 años, que si la bici es suficientemente pequeña comparada con la curva delantera, estás seguro que va a ser hiperbólica, o sea, vas a tener dos trayectorias traseras cerradas, y aquí te dan, de hecho, basta checar el caso del círculo, ahí es fácil ver cuánto es hiperbólico o no, y te dice que lo mismo está asociado con el área, y solamente el teorema demostrado para el caso convexo, y todavía no sabemos qué pasa, no tenemos una condición suficiente razonable para, si alguien quiere trabajar en este problema, es abierto.
¿sí? Pero eso sí cubre clase grande de ejemplos. Ahorita vamos a ir adelante a otro, menciono rápidamente otro problema, todavía están en este área, en este rango más elemental del problema. Trayectorias ambiguas son aquellas parejas de trayectorias para los cuales el acertijo primero que di, en qué dirección se fue la bici, no se puede resolver. Quiero decir que podía haber andado en dos direcciones, ¿sí? Que de las cuatro posibilidades, dos cumplen, no una, ¿sí? Son muy especiales. ¿Tengo animación aquí? No. Entonces, eso es un ejemplo muy obvio que esto puede suceder. Si se dan cuenta, es como dos bicis pegadas, ¿sí? Por su rueda trasera, y tú puedes andar en cualquiera de las dos direcciones, cumple con esta condición de no resbalar. Y bueno, es un ejemplo poco trivial. La pregunta es si hay otro ejemplo no trivial, y la respuesta sorprendente, bueno, sí, y no solo sí, que este problema resuelve a la vez otros dos problemas que durante muchos años no entendían que tiene que es el mismo problema, básicamente. Central, después de la monodromía, es una cosa que se llama correspondencia o transformada de bicicleta, que también lleva mucho tiempo, desde el siglo XIX. La gente lo encontraron en otros nombres, en otros contextos, en cuestiones diferenciales. Entonces, aquí tenemos dos trayectorias delanteras azules, una sólida, otra rayada. Y no sé si dan cuenta, comparten la misma trayectoria trasera. ¿Sí entienden? Eso debería ser. Hay varias reformulaciones de esta condición. Puedes pensar como hay un palo rígido, tamaño doble bici, 2L, y que está conectando las dos ruedas, moviendo, pero eso no es ninguna restricción. De hecho, lo puedes hacer para dos curvas típicas, puedes hacer esto. Pero la condición es que el punto medio se va en la dirección tangente al palo. Eso es equivalente a ser curva trasera común de las dos delanteras. Si tienes dos trayectorias azules relacionadas así, como lo vemos aquí, por algún tamaño de bici, ¿sí? Dependería de, tenés que a veces escoger correctamente el tamaño de bici, y llamamos que están en correspondencia de bicicleta. ¿Ok? Esa es la definición. Tiene... Esta definición tiene consecuencias fuertes, y una de las consecuencias es que tienen la misma monodromía, ¿sí? Tienes dos de esas dos curvas, a pesar de parecer muy de forma, eso es una elipse y eso es quién sabe qué, frijol. Entonces los dos tienen la misma monodromía para todo tamaño de bici, no solo para el tamaño de las bicis que definieron esta correspondencia. Okay. Eso es probablemente el teorema principal del tema. Eso es lo que echa a andar, es altamente no obvio. Y otro teorema, un diagrama conmutativo. Tú puedes ser transformada con un tamaño de bici, luego con otro tamaño de bici, este palo que conecta las dos curvas,
de dos tamaños diferentes y no importa en qué orden lo haces. ¿Sí? Nos encanta esa conmutatividad. El nombre tradicional es esto, también viene de otro tema en geometría diferencial, donde Bianchi estudiaba en el siglo XIX. Ok, ahí están unas consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Si tú tomas, ¿dónde estaba la curva? Esa es la curva que creo que hemos visto, la azul, ¿se acuerdan? Con la roja, ¿verdad? Es muy fácil, tú nada más haces la bici doble de tamaño, generas otra curva en correspondencia con el círculo, ¿verdad? El círculo con ese tamaño de bici tenía monodromía trivial. Corolario inmediato de la transparencia anterior es que esta forma rara es otro ejemplo de curva, ahora no es círculo, pero también tiene monodromía trivial. Y lo puedes iterar. ¿Y qué obtienes? No sabemos. Pero es un hecho, tienes una maquinaria de generar una familia, muchas curvas. Esas curvas aparecieron realmente en otro contexto, en geometría algebraica. Ahorita no entramos en eso. Y aquí tienes esta pregunta de los tamaños. Puedes ver aquí es uno, aquí es otro. Bueno, aquí están los. Cuando si das cinco vueltas, tienes cuatro posibilidades de tamaños de bici. Cada uno genera una transformada de bicicleta y otras curvas con. Ok, rápidamente vamos a pasar a dimensión más alta, donde está dando la relación con en matemática contemporánea, con sistemas completamente integrables. Ok, entonces vamos a acelerar un poco para llegar a la conexión con sistemas completamente integrables, que fue prometida, creo, en el abstract, no estoy seguro. Ok, ¿qué pasa en toda dimensión? Ese teorema de Foote, o sea, se puede entender, puede hacerlo en cualquier dimensión. Tomas una curva en el espacio y si quieres como jalas un papalote, ¿sí? Atrás, pues vas a hacer otra curva y la línea que sale de la curva delantera, ahora es el espacio, va a ser tangente en cualquier momento a la traza del papalote que estás jalando. Okay. Entonces, la definición tiene sentido en cualquier dimensión. Resulta que de todas las dimensiones, 3 es la más interesante. Infortunadamente, 3 podemos ver. Entonces, ¿y por qué? La razón principal es porque R3 es una álgebra de Lie. Okay. Pero tampoco eso es para el tema del seminario de geometría. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado? Que en el grupo de Möbius, en dimensión 3, o sea, en la. Entonces, ahora las orientaciones posibles en dimensión 3, digamos, son toda una esfera de orientaciones posibles. Y el grupo de Möbius de esta esfera es el grupo conforme, o sea, los grupos de transformadas lineales fraccionales. La misma fórmula de antes, pero todos los números A, B, C, D, P, todo es complejo. Bueno, eso es. También un grupo muy importante en matemáticas, sabemos mucho acerca de esto. Tiene significado geométrico, que es el grupo conforme. Dimensión más altas, es el grupo conforme siempre, que es parte del teorema. La demostración no es muy diferente. Escribes la ecuación diferencial y ves que son transformadas de medios infinitesimales, los coeficientes. Ok, ahora una pregunta, espero que no los confunde después de todas esas nociones. ¿Se acuerdan las elípticas en el plan, verdad? Los que no tenían puntos fijos. Pregunto, ¿puedes tener una curva elíptica en el plano? Dejamos momentáneamente, pero muy breve momento, en dimensión 3, regresamos a dimensión 2. ¿Puedes tener una curva, una elipse, ¿no? en el plano con bici larga, o sea, que es elíptica la monodromía, pero que tenga curvas traseras cerradas? Parece que por definición no, ¿verdad? Lo que dijimos es elíptica es que no hay puntos fijos de la monodromía. Pero acuérdate, tú puedes pensar en cualquier curva planaria, o sea, en el plano, como metida en R3.
Entonces, una transformada de medios, aunque tiene coeficientes reales, puedes usar una ecuación cuadrática con coeficientes reales, sí tiene soluciones, pero complejas. Eso quiere decir que vas a tener direcciones no planares que van a ser, que te van a dar curvas cerradas. La respuesta es que sí, si permitimos como levantar la llanta trasera, permitir direcciones iniciales no planares, entonces vas a tener, entonces vamos a hacer una animación, vamos a ver qué se sucede, ahí está un ejemplo. Así se ve la curva trasera. ¿Sí? La bici es grande, la monodromía, si lo consideras en el plano, la monodromía es elíptica. No hay puntos fijos, pero sí hay puntos fijos en la esfera de Riemann, en la esfera de direcciones posibles. Y lo que estamos viendo es el resultado de este levantar la llanta trasera, lo que digo. Es otro teorema que nos permite clasificar otra vez esta tricotomía o cuadrotomía de elíptico. Ok, en las preguntas a lo mejor alguien quiere regreso a esta transparencia. Con este teorema podemos demostrar que la longitud algebraica es cero. Con este teorema podemos también calcular el espectro de longitudes que dan monodromía trivial, en el caso del círculo por lo menos. Bueno, aquí es un resumen de todo lo que hemos visto. Más rápido, que no se lo olvide, ¿verdad? Vimos un poco de geometría diferencial de clásica, las tres grises, teoría de grupos, el grupo de Möbius, el grupo conforme, geometría no holonómica, esta condición de no respaldar, una condición sobre la velocidad de algo, ¿no? La posición es algo de hidrodinámica, ecuaciones de filamento, algo de sistema integrable, aquí están unos temas que no toqué, teoría de planímetro, sí, eso ya no es, ¿cómo mides áreas ahora? Lo metes ahí en Google Maps y no sé, prendes ahí una extensión, no, pero se hacía con unos aparatos mecánicos muy ingeniosos, se puede usar algunos teoremas interesantes de bicicleta para medir áreas, series asintóticas, ahorita no tenía tiempo. Hidrostática, mencioné rápido este problema de curvas ambiguas. Muchas gracias.